Salmo 64. Le Manaseach Mismor de David, para el director del coro, un salmo de David. Dios, oye mi voz, mientras cuanto mis aflicciones, conserva mi vida de medio del miedo al enemigo. Protégeme de las planes de los malvados, de la conspiración de malhechores, quienes afilaron su lengua cual espada apuntó su flecha. Una palabra que hiere para disparar a los inocentes desde sitios ocultos y de repente los tiran, no temen. Incitan a sí mismo en cosas perversas y hablan de tender trampas. Dicen, ¿quién las verá? Buscaron un pretexto y cuando completaron una búsqueda diligente, cada hombre guardó el complot y adentro profundo en el corazón, pero Dios les disparó como una flecha súbita. Fueron los golpes de ellos. Sus propias lenguas se hicieron caer y todos los que ven sacuden la cabeza con burla. Entonces los hombres temieron, narraron las obras de Dios, percibieron sus actos, que el justo se alegre en el Señor y se cobije en Él, que todos los que son de corazón recto se enorgullecen. Salmo 64.